Ah, sí, se te oye, se te oye. A veces aquí, cuando llega un invitado, es un poquito sorpresa con los micrófonos, ¿eh? Bueno, se te oye, se te oye perfectamente. Yo antes eh, decía al principio del programa que nos ibas a hablar un poquito de la oferta, concretamente de esa, ese nuevo ciclo superior que vais a tener dentro del Colegio Marista San Miguel en el, la próxima temporada, en el próximo curso, en el 2021-2022. Pero bueno, ya que te tenemos aquí, te vamos a exprimir un poquito para que nos cuentes es un poco la oferta general que tiene el Colegio Marista San Miguel de Zaya porque acoge desde los niños de dos años, creo que es, ¿no? No, no, no. desde cero desde, ah, cero. desde cero años, eh, pues hasta, hasta, no vamos a decir hasta 99, porque creo que hasta 99 no tenemos ningún alumno en el centro, pero sí que es cierto que los ciclos formativos los puede hacer eh, cualquier persona. Sí, sí, no decimos 99 porque tan mayores no hemos tenido, pero bueno, eh, alumnos adultos sí, sí que tenemos. Bueno, eh, no sé si nos eh, puedes hacer un pequeño repaso eh, de todo lo que son los eh, ciclos formativos que hay o cuáles son los más importantes o los que más eh, tirada pueden tener ahora mismo. Bueno, a ver, yo te explico. Si hablas del centro en general, como me has dicho al principio, pues te diría que tenemos alumnado de cero años hasta, vamos, lo que es la ESO, cuarto de la ESO, 16, pero centrándonos en la formación profesional, que es un poco a lo que vengo hoy, ¿no? Eh, nosotros tenemos... ¿Me está haciendo un poco de ruido el...? Eh, sí, hay... Pero bueno, si hay, se me hay, oye bien, no hay sí, problema. Sí, hay ciertos momentos que se te va un canal, pero bueno, sí, se te oye, se te vale. oye bien. Eh, lo que es en la formación profesional, nosotros lo que hemos, hemos apostado en lo que son las energías limpias. Entonces, nuestra formación profesional, que tiene la formación profesional básica el grado medio los grados medios y el grado superior pues están todos encaminados al tema de las energías renovables y las energías limpias entonces tenemos una formación profesional básica de electricidad y electrónica cuyo un paso natural para esta formación profesional básica son los grados medios de producción de calor y el otro grado medio que tenemos de producción de frío y climatización y luego vendría que ya es lo que hemos conseguido para el curso que viene el, el ciclo superior de eficiencia energética y energía solar térmica. Aparte de esto, esto es idea, lo que siempre se dice la arreglada, pero bueno, tendríamos formación para el empleo y ahí sí que abarcamos otros campos, pues como es tema metal, eh, cocina, que tenemos en el hogar, bueno, de esas cosas. Bueno, además una cosa importante, o a mí me parece importante al ver eh, la oferta que tenéis, que hay gente que dice, bueno, pues eh, dos de los cursos de grados medios que tenéis, que es técnico en instalación de producción de calor y técnico en instalaciones frigoríficas y de climatización, que existe incluso eh, la opción de hacer los dos cursos, eh, en, eh, digo, los, los, los tres cursos, eh, a ver. Los dos grados en tres, en tres cursos, cursos. Eso, es que no, hay, que no hay que hacer primero uno y luego otro, sino que cabría la posibilidad de entremezclarlos o compaginarlos. No sé cómo lo hacéis en el, en el colegio, eh, para que eh, quien tenga esa necesidad de, de, de entrar a, al mundo laboral poder tener los dos cursos y hacerlos en vez de en cuatro años, hacerlos en tres también. Eso es, son dos cursos que se complementan. Entonces sería lo que siempre se habla del doble grado en la universidad, pero también existe el doble grado en formación profesional. Entonces, eh, el alumnado puede hacer primero del curso de cualquiera de los dos el que elija, segundo de ese mismo curso, y cuando termina segundo, como primero es totalmente coincidente, haría segundo. Eh, ¿Qué ventajas tiene? Que haciendo el doble grado, bueno, también haciendo solo un grado, pero haciendo el doble grado, pues tienen muchos carnes profesionales que hay personas que están ya en el mundo de la empresa y que los necesitan porque, pues, porque se lo solicitan desde la empresa. Y claro, si lo van a sacar por su cuenta y no a, mediante un grado de formación profesional, pues son carnes de un precio muy elevado. Entonces, en esos tres cursos consiguen ya todos los carnes profesionales para todo el tema de fluidos, trabajos con gases, etc. Bueno, yo quiero también eh, hablar contigo una cosa, ¿no? Pues porque todavía, eh, eh, aunque sí que poco a poco se le va dando eh, mayor importancia a, a los grados, eh, a los medios y a los superiores, todavía sigue habiendo pues, gente igual que nos está escuchando, eh, sobre todo... Eh, familiares mayores no padres y madres mayores en los que siguen pensando que, que lo mejor es una formación universitaria es decir yo creo que a día de hoy eh, lo que es un grado superior igual no tiene tanta rimbombancia como una formación universitaria pero que se va cada día equiparando más eh, y que es una manera sobre todo de encontrar trabajo muchas veces antes que incluso los universitarios. Bueno, antes, seguro, pero no solo un grado superior, también un grado medio. ¿eh? En este momento el mercado laboral, sobre todo si se elige bien el grado medio o el grado superior, tiene que ser, hablamos de para luego encaminarnos al mundo laboral, si eliges un grado medio o un grado superior industrial, tienes trabajo mmm, sin ninguna duda y encima mejor pagado que, que cualquier universitario. En, en este campo no existen los miliuristas, entonces lo tienen mejor, la verdad. Bueno, y ahora nos vamos a centrar, luego nos sigues explicando más cosas también, porque yo te quiero preguntar, eh, pues para que la gente sepa, tú al final ahora mismo eres la directora del centro, que llevas ya varios años siendo la directora, eh, pues por hacernos un poco la idea, la cantidad de, de alumnado que tenéis. Pero bueno, lo hablamos luego, sí que quiero, para no desviarnos mucho, es que nos hables de ese grado superior de eficiencia energética y energías eh, solar térmica, que ahora mismo es uno de los grados... Eh, Novedosos, que os ha costado tenerlo, pero que, que lo tenéis para el año que viene y que es uno de los más demandados eh, por las nuevas normativas europeas. Sí, este grado eh, nos ha costado, pese a que es un grado que en, en Vizcaya eh, solo lo impartimos dos centros, y es en Portugalete y nosotros. En este momento estamos impartiendo, es una novedad que lo demos a tiempo completo y, y el grado, digamos, el primer curso completo. Sí, es cierto que este año. Empezamos, nos dieron la opción de empezar a hacer una oferta parcial que hacemos por la tarde, pero bueno, como grado en sí, con toda la oferta o todo el horario, digamos, eh, lo empezamos a impartir, lo comenzamos a impartir el curso que viene. Eh, es un grado muy demandado porque además mmm, en el resto de Europa, eh, pues bueno, eh, son grados, sobre todo en, en países como Alemania, que están mucho más avanzados en todo el tema de energías, de, de eh, reducir todo el despilfarro de energía, etcétera, etcétera. Pues ellos son punteros y nosotros pues, tenemos que seguir ese camino. Estos grados ahora mismo son grados que ya tienen mucha salida laboral, pero lo mejor es que encima tienen un futuro que yo me imagino que se irán eh, estableciendo otros lugares donde se puede impartir. Tenemos que tener en cuenta que hay que seguir todo el tema de la normativa europea, que cada vez se pone más serios, porque, por ejemplo, en un primer momento, así como por el año 2007, se estableció desde la Unión Europea que tenía que haber una reducción del gasto de energía de un 20% para el año 2020. Y ahora, sin embargo, han establecido que para el 2030, que es el próximo objetivo, la reducción tiene que ser de un 35%. Entonces, para eso es fundamental este grado superior. Uh -huh. eh, entonces, antes nos hablabas que con, con los grados eh, medios, o bueno, también los superiores, los otros que impartís, que. que que prácticamente hay un paro, no se puede decir paro cero nunca, pero sí que la salida laboral, que es bastante alta, suponemos que la gente que, que saque este nuevo grado superior, pues prácticamente tenga asegurado el puesto de trabajo. Sin ninguna duda, eso lo tenemos claro. Siempre que hacemos, bueno, hay dos elementos. Uno, cuando nosotros demandamos algo para impartir, siempre primero hacemos un estudio de mercado, un estudio en las empresas, para ver qué salida tiene, porque no se trata de formar a la gente sin que luego no tenga futuro, ¿no? Pero es que también el gobierno vasco eso también lo tiene bastante claro cuando antes de concederte algo nuevo porque igual si lo tienes de antes se puede mantener pues muchas veces porque está ya comprometido, pero antes de concederte cualquier grado nuevo ellos hacen el estudio, tú tienes que mandarle tu propio estudio y si no hay salida laboral ellos no lo conceden. Bueno, pues eh, te voy a preguntar, eh, el, vuestro, o la manera de conectar con el centro eh, para más información eh, es eh, el correo electrónico, ¿no? Info arroba pero aparte tenéis también el teléfono de, del centro. No sé si tenéis también WhatsApp. Ahora que ya todo el mundo todo lo pide por WhatsApp. No sé si tenéis WhatsApp. Eh, no sé si nos sí. puedes dar más, maneras de conectar con vosotros. Porque supongo que, que pues igual ahora el alumnado estará pues cada uno en su centro. O habrá gente que esté igual en el puesto de trabajo. Y, y está planteándose pues, pues un cambio. Y dice, oye, pues ¿cómo puedo conectar con el centro? ¿Cómo podría tener más información? Porque claro, aquí al final damos eh, detalles, no entramos ni en asignaturas, no entramos eh, en, en cosas concretas, pero igual hay gente que, que le interesaría ampliar esta información que podemos estar dando esta mañana aquí y que le gustaría ponerse en contacto con vosotros. Ya no simplemente eh, gente de Encartery, sino gente, pues eh, ya hemos oído que hay gente que nos está escuchando desde Bilbao, gente desde otras partes. Y que, pues como este curso en Vizcaya solo sean dos centros, pues igual estarían interesados en, en poder acceder a, a Maristaya. Hombre, estamos seguros que a este grado superior va a venir gente de todo Vizcaya. Porque además la edad del alumnado han tenido que terminar o un grado medio o un bachillerato, pues normalmente pues igual tienen coche, tienen más posibilidades de moverse. No es lo mismo que, por ejemplo, una formación profesional básica que es para alumnos más jóvenes y que tienen más dificultades de movimiento. Y para conectar con nosotros. Pues llamar al. No me sé los teléfonos. Tú has dicho el correo. Sí, info.amaritastaña.com. Y luego yo tengo aquí apuntado un número de teléfono que supongo que será el del centro, el 94639. Eso sí. 0029. Y tendrás uno para el WhatsApp, ¿no lo ah, tienes un, ahí? un móvil, vale. Eso el, el 626 163 210. Bueno, estos números de teléfono los vamos a repetir cuando terminemos la entrevista para que la gente, eh, si no lo ha cogido ahora mismo, pues que vaya ya buscando una libreta, que vaya buscando un boli o un sitio donde apuntar o que vaya cogiendo su, su móvil, ¿no? Ya con la tecnología ya no cogemos ni boli ni <laughs> papel directamente en el móvil. Venga, dime el número que voy a apuntar. Por WhatsApp contacta mucha gente con nosotros, ¿eh? Por eso lo tenemos, porque es una forma muy rápida y muy fácil de contactar. Y bueno, como que es así el tema del WhatsApp también, como que es un poco no da tanto corte de, de lo que se podría llamar eh, llamar a puerta fría, ¿no? Es decir, ah, mando un WhatsApp, eh, si no me cogen ahora ya me contestarán luego y tal y, y ya me informarán. Pues bueno, a ver, la gente, por favor, coger el móvil eh, o lápiz o lo que queréis que vamos a volver a repetir el WhatsApp. Es el 626-163-210. Y el número de teléfono es el 94639... 0029. Y si no, pues el, lo más fácil de acordarse si no tenéis a la misma hora a apuntar es info, de información, info, arroba maristaszaya.com Ahí podéis enviar también un correo, pues como el WhatsApp, no hace falta tampoco que sea eh, muy formal. Oye, que soy tal persona, que he oído que tal, que me gustaría tener un poquito de información y seguramente pues o, os mandarán o se pondrán en contacto con vosotros para daros toda la información que necesitéis, todas esas dudas que os puedan surgir. Eh, más cosas, más cosas. Eh, luego igual volvemos un poquito a esto, pero más cosas. También eh, tenéis o dais eh, educación, lo que se podría llamar educación para adultos, ¿no? La, la FP básica, es decir, que puedes llegar a sacarla a eso desde cualquier edad. Es decir, sí. Eh, la formación profesional básica, hasta hace dos o tres años, era solo, estaba solo destinada a alumnado entre 15 y 18 años. Anteriormente estuvo hasta 21, bueno, ha habido muchos cambios y en este momento está dirigido a cualquier persona que haya cursado segundo de la ESO, cursado, no digo aprobado, ¿eh? uh -huh. Y tenga 15 años hasta 99. Entonces, sí que es cierto que hay hay, hay personas que bueno, que, que necesitan sacar la ESO, y es una buena opción porque no, es, no vamos a decir sí, es una forma quizá más sencilla, pero es más sencilla para aquellas personas que igual se les da más mejor todo el tema manual, porque se hacen muchas cosas prácticas, eh, los trabajos que se hacen para aprender las materias que damos también, lengua, mate, pero están siempre dirigidos. A, ya sabes, ¿no? Las ocho inteligencias básicas, pues bueno, estamos dirigidos a las personas que son más de tema manual, más de trabajo, que lo que es de estudio. Entonces, bueno, pues a, a este perfil de personas resulta mucho más sencillo. Y, y bueno, el 99,9% lo consiguen vamos. Bueno, al final eh, parece que todo el mundo eh, pues ha podido estudiar, ha podido acceder a la EXO, pero yo qué sé, hay, todavía hay gente que pues... Yo qué sé, pues eh, los padres se han puesto malos en una época de su vida, o, o pues por lo típico que, que, que hay chavales que llegan una época en la que están desmotivados, o, o ciertas compañías les llevan para un lado o para otro, no lo han sacado y ahora quieren acceder al mundo laboral y, y tienen problema. Pues bueno, que sepan que también se puede acceder a terminarla eso, de ahí podrías acceder a un grado medio, a un grado superior y eh, pues labrarte un futuro, es decir, que no pasa nada porque tengas 25 años o tengas 35 y que porque tu vida en algún momento pues haya estado no vamos a decir mal, pues porque cada uno sabe las cosas que tiene en su casa y cómo tiene que, que vivir su vida, pero que no ha sido el camino habitual pues que, que, que puedas pensar o que sepas que puedes eh, encaminarte y tener una titulación académica como cualquier otra persona. Bueno, y tener en cuenta, a ver... Que hay, hay mucha gente de ese perfil, todavía hay mucha gente sin incluso el título de eso, y que para poder acabar con, con el desempleo, un elemento fundamental que tenemos que articular es la formación. La formación es la base para ir acabando con los altos índices de desempleo. Y son cursos de los que estamos hablando que son dos cursos escolares, o sea que para cuando te has dado cuenta, encima al final del segundo curso hacen prácticas en empresa y aparte de aprender, pues es un escaparate, ¿no? Que tú ya vas a la empresa y ya te conocen. Vale, hablamos ahora del de centro en general, el centro ubicado para la gente, yo creo que de zona de Encarterri nos conoce todo el mundo, pero pues yo qué sé, para gente que, pues, pues que esto al final, como se invita a través de internet, pues que nos pueda estar escuchando en este momento o, o en otro momento a través del podcast. Eh, estamos ubicados en Zaya, en el barrio de San Pedro, un barrio yo creo el más residencial que tiene eh, en Zaya. Eh, que la tranquilidad es total, que el centro eh, dispone, pues eso, de, desde alumnado de cero años, pues hasta, hemos dicho 99, como podríamos haber dicho 105, pero bueno, que al final que tiene diversidad de alumnado, eh, que tiene pues, varios edificios, que tiene también pabellones para hacer las prácticas y que prácticamente tenéis eh, la última tecnología para poder impartir las clases. Sí, y es algo en lo que, en lo que invertimos mucho. Y siempre teniendo claro que son herramientas de trabajo. Por ejemplo, este curso eh, hemos establecido una nueva herramienta que es la realidad virtual, con otras que tenemos en ¿eh? nuestro programa uno por uno, cada alumno con su tablet, eso son ya, ya llevamos años, pero normalmente intentamos cada poco tiempo ir introduciendo cosas nuevas, ¿no? Como nuevas herramientas de trabajo. También usamos cosas de toda la vida que han funcionado y seguimos con ellas. Pero, por ejemplo, el tema de la realidad virtual, que es algo que Quizá a los que somos mmm, inmigrantes tecnológicos nos cuesta un poco más. A mí me ha hecho salir de mi zona de confort, pero el alumnado, vamos, bueno, es que casi lo hacen ellos solos. ¿eh? Enseguida cogen el truco y aprenden muchísimo más porque están viviéndolo, ¿no? Que al final siempre se aprende más por la experiencia, pero en el momento social en el que estamos, el momento vital, pues los alumnos necesitan hacer más que, que se lo cuentes. Uh -huh. Al final parece que ellos. Antes se decía, ha nacido un niño con un pan debajo del brazo, ahora ya nacen con una tablet debajo del brazo, e incluso para pues, muchos familiares de, de los niños, el, el verles ya desde temprana edad, pues incluso manejando los móviles, las tablets, los ordenadores mejor que, que los mayores, pues es una cosa que, que, que salta así, que dice, pero ¿qué hace este niño con esto? Pero que luego a la hora de impartir las clases, pues también está muy bien porque es una manera de que eh, las clases, es decir, no el alumno se adecue a la clase, sino que el método de enseñanza se adecue también un poquito a las nuevas tecnologías y, y al alumnado. Lo que sí me gustaría recalcar es que estos chavales, que claro, tienen una facilidad, es lo que dices, han llegado con un dispositivo electrónico ¿no? debajo del brazo, pero ellos están acostumbrados en el hogar a usarlo pues, como una forma lúdica, ¿no? Para uh -huh. juegos. Y en el, en el centro lo que sí les, si les enseñamos es como una herramienta de trabajo. Entonces lo usan como una herramienta de trabajo y aprenden muchas cosas. O sea, alumnos que manejan perfectamente, chavales muy jovencitos que te pueden pre manejar un móvil de maravilla y sin embargo luego no saben hacer un documento Word. Uh -huh. Que es lo más sencillo que se puede hacer. Entonces, bueno, eso es lo, lo que tiene de positivo el, el trabajar con ello en el centro. Bueno, hablamos del centro. el centro ¿Cuánta gente, más menos, no te vamos a decir exactamente, pero más menos, ¿cuánta gente mueve el centro ahora mismo? Pues ahora mismo el, el número de alumnos que tenemos son 650. 650 50, entre eso y primaria, eh, aurrescola y gente de FP. Efectivamente, sí. Vale, 650. También contáis con comedor escolar. Eh, no, no sé si para los de eso, para los de. Bueno, eso y primaria creo que sí. Los que no se sientan sería ya formación profesional. Creo que no pueden acceder al comedor escolar. No, sí, sí, o... sí pueden, sí. Ah, sí también, o sea... Lo que pasa que por el horario, el horario, lo bueno que tiene, bueno, creemos que es positivo, ¿no? Eh, el horario de la formación profesional es de mañana, que es de 8 a 2. Entonces, realmente. No es lo normal que ningún alumno de formación profesional quiera quedarse a comer, porque cogen el tren los que se van fuera o se van a casa, ¿no? Pero no, no, el comedor escolar se ofrece desde a, a todo, a absolutamente a todo el alumnado. Vale, no, yo quería incidir en eso, pues porque, yo qué sé, que, que es, eh, yo qué sé, muchas veces eh, la gente va y luego tiene que incorporarse igual a, a otro puesto de trabajo, tiene que hacer otra cosa, es decir, que sepa que existe también la posibilidad y, y pues bueno, pues para los padres sobre todo, que, que si alguno está pensando en cambiar de centro, que si alguno, pues eh, nos está escuchando en este momento y, y yo qué sé, pues viene de, de Burgos y va a empezar a trabajar los padres aquí o se han desplazado, por por domicilio, lo que sea, pues que, que posiblemente Marisa de Zaya sea eh, una de las opciones mejor posicionada en en Encarterri, sí, sí, tenemos no, lo que intentamos, bueno, además nosotros tenemos un apartado en digamos, en nuestro plan estratégico o en nuestro plan anual de centro, que es todo el tema de conciliación familiar. Y eso lo que hace referencia es que mmm, a, además de atender a nuestro alumnado. También queremos facilitar a las familias todo lo que haga falta. En este caso de FP, que estamos hablando de alumnos también más mayores, pues es lo que dices, es que en un momento dado igual salen del centro y luego tienen que incorporarse a un trabajo, pues pueden ir, haber comido y marchar. Y en el caso de los, de los más pequeños, pues, pues lo que intentamos es facilitar la vida a las familias. Por eso hacemos ofertas, pues lo mismo el comedor escolar, como el cuidado de madrugadores o cuidado por la tarde, para que puedan adaptarse el, eh, al horario de... De trabajo de los padres o incluso a ver, que esto suena un poco mundano, que si no tienes un niño en guardería te puede parecer una tontería pero bueno, a los que hemos tenido niños pequeños en un momento dado en el centro eh, ponemos lo que son los pañales las toallitas para que los padres no tengan que estar trayendo el pañal, trayendo la toallita que tienes que ir al Eroski o a otro centro o a comprar y, y traerlo, entonces pues, pues intentamos eso, facilitar la vida a las familias también eso es, facilitar la vida a las familias, el trato, pues eh, te estamos escuchando a ti ahora, pero que el trato con cualquiera de los profesores es muy cercano, eh, es, es eh, eso, un trato casi casi familiar, ante cualquier duda se puede llamar, se puede preguntar, se puede... Es decir, yo no veo ninguna razón por la que alguien pueda tener alguna duda. De todas maneras, vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna duda, le está surgiendo alguna duda... Que no se me esté ocurriendo a mí ahora en este momento, pues que tiene ahí info arroba maristascaya.com o si no tiene el WhatsApp el 626 163 210 o el teléfono 94 639 0029. Y yo lo repito, a ver, si alguien que nos está escuchando no le ha dado tiempo, eh, pues nos puede escribir al teléfono del, del eh, estudio, al 607 24 49 43, y ya le envío yo la información. Por otra parte, también tenéis página web en la que se puede ver un poquito pues cómo es el centro, sobre todo para gente de fuera. Yo ahora mismo estoy eh, pensando en la gente de fuera que nos pueda estar escuchando a través de internet. Esa gente de fuera que, que dice: A ver, ¿cómo es el centro Maristas San Miguel de Zaya? Eh, ¿Grandes, pequeños, 650 alumnos? No sé si. Pues depende. A algunos les parecerá mucho, a otros les parecerá poco pero que está muy bien organizado, además tiene zonas verdes, eh, amplios patios de recreo, es decir, eh, y, y que vais mejorando, ¿no? Hace poquito he visto que en el patio de atrás habéis puesto ahí como unas mesas tipo merendero, unos estos, y para los niños incluso habéis cambiado también eh, el tema de los juegos, ahí eh, basándose un poquito en, en, en Montessori, no, no siendo Montessori, pero sí basándose un poquito en esa filosofía de, de, de tema de juego. Sí, bueno, uno de, los, de nuestros puntos fuertes es nuestro entorno, o sea, todo el, el, lo que tenemos al aire libre fuera para, para poder trabajar con el alumnado y es algo que cada día aprovechamos más. Este curso nos ha venido muy bien porque todo lo que estamos viviendo, pues estar al aire libre, pues eh, beneficia, ¿no? Y entonces, poco a poco, le eh, vamos pues dotándonos de elementos para poder ir usándolo cada vez más. Sacamos a todos los niños, bueno, desde ahora cuando yo he venido, estaban los de 0 a 2 años en los jardines. Hemos establecido, hemos quitamos lo que son los columpios, como columpios en sí, pusimos aulas de motricidad al aire libre que se usan diariamente por todo el alumnado de sobre todo es eh, infantil de primero y segundo ciclo y hemos puesto también mm, unos bancos entre los cuales está uno que es, lo denominamos el banco amigo, que es para todo el tema de emociones, relaciones entre los alumnos, bueno, para trabajar mm, el respeto, las habilidades sociales y luego lo que dices tú tema merendero que es ahora mismo yo diría que es el mejor sitio de todo el colegio y son unas mesas de madera con unos bancos de madera y, y lo estamos usando muchas veces para hacer actividades que igual se podrían hacer también en aula pero consideramos que es oportuno sacar al alumnado y más en el momento sanitario en el que nos encontramos y hacer uso del esp el espacio externo cada vez le vamos ganando más sitio al al, al monte, vamos a decir, para, para ir ampliando por ahí porque, bueno, es un, un punto fuerte. Bueno, y aparte, alguno dirá, vale, eso muy bien, ahora que hace sol y cuando llueve, pues bueno, cuando llueve tenéis ahí eh, un frontón inmenso, pero grande y amplio para poder también realizar las eh, actividades que serían. Aparte tenéis también el sobretecho ese que hay en la parte trasera de, de, del edificio central, o sea que tampoco habría ningún problema si algún niño digo algún padre está diciendo oye pues yo me lo estaría pensando pero y cuando llueve tanto que están vendiendo bueno, cuando llueve también tiene la posibilidad de, de, de estar en la calle eh, pues haciendo pues la gimnasia o impartiendo algunas otras eh, asignaturas que haga falta hacerlas fuera y que, y que hay espacio dentro del centro. Sí, estructuralmente está bien pensado. Quizá, bueno, yo supongo que sí, que en su momento, cuando se han edificado, y de esa manera es por la zona donde vivimos que llueve, aunque cada vez menos, la verdad. Pero está bien pensado y, y tendemos a hacer cada vez más uso. Pues. Eh, mmm, eh, está haciendo bueno ahora, entonces bueno, estamos usando sin meternos bajo techado, pero aún así, si lloviera, pues tenemos espacios también para hacerlo fuera y cada vez se usa más. Se dan clases de, pues te voy a decir, de ciencias naturales. El otro día mismo un profe estuvo dando clases de ciencias naturales con todo el tema de los hongos y mostrándoselos, entonces bueno, y se hacen en la calle y el alumnado, bueno, le gusta mucho además el cambio de espacio motiva. Ellos, eh, como que les reviven ¿no? cuando salen y están atentos ¿eh? y, y participan más en la clase. Bueno, porque el, el cambio de espacio es, es motivador para los chavales. Es que una imagen vale más que mil palabras y estar sentado en clase escuchando mil palabras a la opción de salir a la calle y poder ver eh, lo que te están contando no, no tiene nada que ver. Es mucho más eh, didáctico, mucho más entretenido. Y, y al menos a mí me pasa, eh, que, al final cuando te están dando la chapa y habla y habla y habla, al final te, te, te entra así como un poquito de sueño y en cambio se dice venga, vamos a la calle, vamos a ver esto, mira, coge esto, vete allí, o llévalo, al final eh, como que te activas, ¿no? El cuerpo activa realmente también la mente, o la mente activa el cuerpo, no, no sé de qué manera. Y, y al final es, es una manera de, de tener al alumnado también un poquito enganchado y que no digan, jo, otra vez a clase, a sentarme, a sacar el libro o a sacar la tablet en este caso o a lo que sea, que hay más dinamismo y eso motiva a, a, a lo que es el alumnado. Sí, además es que ahora comentabas tú, dar la Chapa, bueno, uno de los eh, elementos en los que nos centramos es en el tema de formación del, de, no solo del profesorado, eh, de todo el personal del centro, cada uno en lo que nos corresponde, porque en, en Maristas, en el aula estamos los docentes. Pero eh, las personas que están en comedores, que están en secretaría, allí educamos todos, cada uno en lo que nos toca y en el momento que nos toca. Y en todo momento recibimos formaciones constantes, es eh, algo pues para nosotros dentro de, de nuestro plan anual. Y una de las cosas que ya no hacemos o, o hacemos lo mínimo posible es dar la chapa. Ya hemos recibido ciertas formaciones que sabemos cómo dar como un input. Para que luego el que tenga que hacer sea el alumno. Entonces, nosotros damos los primeros. Una vez, en algún momento, he pasado por allí cuando estaba estudiando a que nos dieran una visita. Eh, También hay día de puertas abiertas, no sé si sabemos. Hemos hecho un día concreto de puertas abiertas por el problema que hay, que no se nos junte mucha gente, pero lo que sí hacemos es recibir visitas. Y en cualquier momento, cualquier tarde, incluso sábados, porque lo que queremos es separar para que no nos juntemos mucha gente. Bueno, pues más fácil, imposible. Si alguien tiene alguna duda, llama. Si alguien aún le sigue quedando dudas de que, oye, pues me gustaría ver el centro, pues ahí lo tiene. Facilidad, más facilidad es imposible. Alasne, muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta mañana. Yo creo que a la gente le ha tenido que quedar todo bastante claro. Y si no, pues volvemos info arroba .com, o directamente desde la página marista